Oiga, pues quiero contarles que me fui de rol. Fuimos a dar el rol con algunas mamás, mamás de aquí de Azteca. Fuimos con Ariadne Hernández, con María José Rosado, Gaby Krasus y María José... Ariadne Hernández. Y vamos a ver cómo la pasamos, porque nos confesamos, dijimos que es lo más bonito de ser mamá, pero también algunas cositas que no nos encantan de ser mamás. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Oigan, organicé este aventón porque va a ser Día de la Madre. Estamos celebrando a las mamás. Y luego, pues, yo tengo muchas inquietudes como mamá primeriza y ustedes ya llevan, pues, una trayectoria importante, ¿no? Apúrate, apúrate para que me salga. No, necesitamos el segundo ya. Pues de esta plática depende si me aguanta el segundo. Lo mejor de ser mamá. ¿Qué es lo mejor de ser mamá? Darle vida a alguien. Ay, exacto, o sea, cuando... Porque una cosa es sentirlo en la panza, pero ya cuando lo cargas y dices... ¡Ah! O sea, ¿cómo estabas allá adentro? No, mi pareja y yo, sí, no lo puedes creer. Sí. Oye, lo mejor de ser mamá es que se vuelve súper divertido. ¿Qué es lo peor que les ha dicho otra mamá? O sea, si veas esa mamá que o te presume más al hijo o qué. Las del colegio. Las mamás del colegio que de verdad te están viendo, facilidad, te están viendo. Primero saluda, cuida tus amistades para buscarte y hacerte sentir mal, las, sobre todo las mamás que son mamás de tiempo completo. Es así de uy, otra vez no trajiste, no te acordaste que había que traer la bandera, uy, otra vez. Cuando vi que empezó a ir al kinder, sí fue así como de no quiero ser la típica mamá que porque trabaja, o sea, delega todo y no esté presente. Claro. Entonces me volví lo opuesto, tal vez en exageración. Que otro día escuché que llegas temprano, o sea, vas, lo dejas. Llegas temprano, maquillaje, sí, para poder ir a recogerlo y después regresar a Azteca a grabar. Claro, y ahorita la chica que me estaba maquillando, Ceci, me dice, ay, fíjate que hay una clienta mía que tiene los hijos en la misma escuela que tus hijos. Y le dije, ¿a poco? Me dijo, sí. De hecho, me dice que eres la mamá más glamorosa. Claro, soy la única que va con pestaña postiza. Claro. Era su hijo, sí. Entonces ya yo puedo, aparte de llevar a Matías en la mañana al colegio, lo llevo al colegio, subo otra vez a mi casa, voy por Mauro para llevar a Mauro a la natación los lunes, los martes tiene estimulación, los jueves tiene estimulación. Luego regreso a Mauro a la casa, voy otra vez al colegio por Matías, lo llevo a la casa, estoy un ratito con ellos y ya me voy a trabajar. Pero los disfrutan. Los disfruto. Claro. ¿Y quieren tener más hijos? ¡No! O sea, Choco tiene dos, yo tengo Abby dos, tiene uno, no sé, Gaby tiene dos, mira, Majo tiene 26, no, tiene 24. Y tiene una noticia que darnos, Adrián. Yo sí, luego digo, sí quiero un tercero, una tercera, a ver si voy por la niña, a ver si me pasa con Adrián y María José, ya sabes. Oye, tú, o sea, tú sí quieres aventarte el tercero. Me encantaría, pero luego, cuando estoy agotada, con los pelos parados, que ya quiero matar a alguno de los niños, me acuerdo, se me pasa, te lo juro. Oye, que si no me lo recuerdes, que me regreso. Yo, a las que dudan que solamente tienen uno, siempre les digo... Su mejor compañía va a ser su hermano. Yo te voy a decir algo, yo no dudo de tener otro. Tengo muchas ganas, pero digo, ¿cómo le voy a hacer y de dónde más? Sí, se puede. O sea, ay, ¿sabes? Se puede. Ay, miren, te voy a decir una cosa. Creo que yo como mamá de tres, te lo voy a decir. Ajá. No podemos cuestionarnos si vamos a poder o no podemos. O sea, no sé de verdad de dónde sacamos fuerzas las mujeres, las mamás. Así un día estaba acostado en mi panza y sonaron mis tripas. Y me dice, mamá, ¿qué fue eso? Y yo, ay, Dios ¿qué? Mío. Y me dice, ¿fue mi bebé? ¿Ya está en tu panza? Ay, no, ya, bien, no, te estás tardando. Vamos a dejarla a su casa para que empiece a trabajar desde ahorita. Me dice, ya, Iker tiene 6 años, acaba de cumplir 6 años. Iñaki va a cumplir 3. Y entonces yo con Iñaki, o sea, lo duermo todas las noches y lo acuesto en una almohada, le sirvo su vasito con leche, ¿no? Se toma el vasito con leche y se duerme. Iker voltea y me dice, mamá, ahorita que se duerma, lo pasas rápido a su cama y me puedo acostar yo en tu almohada como si fuera tu bebé. Por y yo, supuesto. Claro, oye, hablan tu sus hijos, pregunta. ¿Sus hijos tienen mamitis o papitis? ¿Qué sí? ¡Ay, mamá, eres la más bonita de todas las mamás. Ay, ya con eso, mira, te derrite. Aunque traigas moco y lagañas. Bueno, y eso luego me sales encanta medio, de Ian. Sales medio ya ¿qué? Vestida decentemente. Ay, y dicen, sí. Mamá, eres una princesa. Sí. Ay, eso te derrite. Es que yo todavía no llevo esa parte. ¿Qué te pinta? Oigan, chicas, pues gracias por su tiempo, porque como buena agenda de mamá, la tiene saturada entre los partidos de fútbol, guerra de las galaxias, recoger a los chamacos y mil actividades.
que hayan compartido desde muy el fondo de su corazón su experiencia de ser mamá. Fíjate que es una buena técnica. Si te quieren venir a saltar, les avientas un pañuelo. ¡Ay, bye, Choco! Dios, amiga. Baja. ¿A dónde vas? Por Iker. ¿Está por acá? Está en Coyoacán. Ah, ok. Bye. Ay, hay que sacarnos una selfie. Sí. Ay, sí. Bueno, tú nos etiquetas. Mamá, te amo con todo mi corazón. Ay, gracias a Choco, a Dianés, a mi Gaby. Dos cosas te voy a decir. Cuéntame. Se veía súper real que ibas manejando. El green screen estuvo increíble. Parecía... ¿Qué dices? No hubo infracciones, ni que fuera manejando borracho como tú, hombre. Y puras mamás guapas ahí en Azteca. Puras mamás guapas. Y guapísimas.